Bueno, estamos con Carlos Corella. Carlos, bueno, usted fue miembro del Consejo Municipal, vicepresidente municipal. Usted conoció y vivió con nosotros y con la comunidad del Peje, cuando la comunidad del Peje fue a una sesión municipal a decirle al Consejo y a decirle al ingeniero municipal que no construyeran ese vado de represa que construyeron y que al final se botaron 73 millones y resto de millones, y que terminó destruido totalmente porque lo hacen en este estilo. Carlos, ¿qué le parece? Estamos en el puente represa, si se le puede llamar, en Florencia de San Carlos. Pavo represa. Aquí en Florencia, sobre el río Peje, que ayer 17 de julio colapsó. Bien, yo lo que sí quisiera, como es remontarme al periodo 2006-2010 que estuve yo en el consejo como regidor municipal, cuando se hizo ya toda la cuestión para que la municipalidad Copelesca y vecinos intervinieran sobre ese peje, sobre ese vado en el río Peje, una de las inquietudes que nos quedó, incluso yo presenté las mociones para ver el estudio técnico de la historia del río, la parte hidrológica del río, para ver cómo se tiene que construir, que si habían visto otros vados ya funcionando a nivel de cantón. Sin embargo, esas palabras de allá del viento, cuando llegaron los señores de Pejo y Viejo a pedirle al ingeniero que no siguiera con la construcción, porque en una llena que pegó, le quebró la punta y ellos dijeron, nosotros no podemos darle mantenimiento. Dice que la comunidad era la que tiene que darle mantenimiento a la obra. Y cuando la municipalidad vino a quitar los de la primera intervención que hizo el río, costó, ahí está el informe del auditor, porque el auditor dio un informe, hizo una auditoría y dio un informe, se invirtieron 2 millones casi y medio, 2 millones 400 y resto en la limpieza de esa primera llena que pegó. Entonces el pueblo decía, nosotros no podemos tener esa responsabilidad. Entonces pidió al consejo una audiencia para ser escuchados. Y a la vez le dijeron, señor, ustedes ahí lo que hicieron fue represar el río, no es un vado. El vado que se hace provisional, como este que hace aquí, es un vado bajo. Cualquier llena, entonces la gente se queda esperando que baje el agua y todo lo que son ramas, palos de pipa, madera, eso pasa por encima, no toca las alcantarillas. Y si usted ve los vados que hay ahí en Fortuna y en el río San Carlos, son alcantarillas pequeñas, pero no instaladas bajas. Ok, entonces lo que duele es que también esto, hay riesgos el día de mañana que esté pasando un bus o estudiantes y pegue una llena y lo quiebre. ¿Por qué? Dice usted, cuando estaba la llena más brava, no había nadie, ni el tránsito, ni en la municipalidad tampoco, la empresa, parando para que no pasaran. Se iban pasando carros suave, como con miedo. Imagínense eso en diciembre, que es lo más bravo que tiene este río. Este río, varias veces, aquí los vecinos, había pasado el puente, el agua sobre el puente, sobre la parte de arriba. Entonces, lo que quiero yo en este momento, y Juan Carlos, le digo, es por la experiencia vivida, donde hay un informe de auditoría sobre el río Peje Viejo abajo, que quebró, lo hizo quebrado dos veces. Lo repararon, costó 24 millones la reparación en una punta, y desviaron el agua, y cuando la volvieron a hacer, volvió a quebrar la otra punta, y estaba la escuela y la plaza aguas abajo. Casi se lleva eso. 73 millones. Casi 74 millones costó ese vado. Botados, porque ahora vamos a verlo. Porque los mismos vecinos le dijeron, eso no sirve porque es una represa. Los señores de Peje Viejo, conociendo los vados que hay allá, el del ingenio Quebrazul, sobre el río San Carlos, Chavarría, dijeron, eso, señores, vaya para que lo vean, no sigan con él, no lo reparen más, porque esto nos va a traer consecuencias hasta nosotros los finqueros, porque el río se va a desviar. Y aquí es peor porque la represa es más alta. Entonces, te repito, aquí en este video y audio de Juan Carlos Bolaños, yo pido que venga un ingeniero de CONAVE y diga si se hace responsable de esta obra, o el Colegio de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros de Costa Rica. Yo le solicito a un señor, creo que se llama Olman, que venga y dé una recomendación. Pido al ANAME, pido encarecidamente al ANAME que venga, porque esto está comenzando. Este puente puede durar, no sé, un año, seis meses en construir, y vamos a tener lo más fuerte el invierno.
el criterio técnico del andame, por favor. Porque si estuviera en verano ya está bien, mientras casi en el puente, pero más bien es en invierno. También yo le hago un llamado a la empresa constructora y al gobierno. Tengan personas aquí vigilantes de esta situación, porque ya esta situación que se está viviendo aquí es preocupante. Ayer no había nadie. Yo pasé y publiqué a las 2:47 solicitando a las autoridades a alguien que se hiciera presente, por Dios santo. Porque la gente pasaba y el agua ya golpeteaba ahí, y la gente como que no entiende que lo grave en la situación, la fuerza del agua es tremenda. Juan Carlos, y cuando nos ven a nosotros en estas advertencias, porque son advertencias que se hacen antes de que suceda algo grave, como sucedió en Peje Viejo, gracias a Dios no estaba pasando nadie en ese momento, porque si no eran muertos, porque ese río los arrasa, sí, claro, terriblemente. Ahora, entonces, sobre este caso, en este momento es una advertencia, no queremos caer mal. Es decir, es tipo, es que Corella y Flecha todo lo ven mal, cualquier cosa, no. Estamos haciendo una advertencia, ya sucedió aguas abajo y está peor, porque aquí está más alto. Y nos los indicaban allá en Peje Viejo también cuando nosotros...